They roam the departure level in the gate areas of terminal. They visit passengers that are waiting for flight, provide comfort as well as airport information. Usually it's the human volunteer attached to provide airport information, but these dogs, they are remarkable in many ways. Most recently, these pup volunteers were instrumental in easing guests' concerns about travel after the Paris attack last week. In addition to providing guests with comfort, the pup program has education in forecasting the layout project and construction-related traffic impact. We're undertaking the LAX, the largest public works project in the nation, major transportation from our airport, and there's going to be a lot of dislocation that's happening. Volunteers must have at least 1 year of experience working with a recognized dog therapy organization before they're allowed to work at the LAX airport. The dogs must be privately owned and be at least 2 years old. And all volunteers, the dogs must be registered with the Alliance of Therapy Dogs, which is a national organization that registers, insures, and supports members who are involved in volunteer animal assisted activities. The pup program wouldn't be possible without the leadership of Heidi Huber. We're going to hear from in a moment. Heidi is the Director of Volunteer Services at LAX, and she's responsible for putting together this amazing program. So let's give Heidi a round of applause. The production and pup program continues to grow and bring happiness to so many people. I'd like to introduce now my colleague, the great Mike Bonnet, who represents the airport in his council district, to say a few words. Mr. President, we all know that your birthday was last week, and Mr. Bloomfield and I thought that it would be a better way to get your birthday gift and bring in a bunch of dogs here for Champions. I want to thank not just Mr. Bloomfield for bringing this presentation in today, and all of his volunteers, but I want to thank Los Angeles for their course for putting this program together. As Mr. Bloomfield said, this is the program in the entire country. And it shows the commitment of the airport that they're proud of to the passengers. This airport is going to be a big Ese aeropuerto está pasando por la gran transportación y continuará por varios años, donde estamos tratando de hacer la experiencia de los pasajeros más conveniente, más fácil, con más menos estrés. Esa es una forma de darles que se sientan más relajados, más cómodos. La experiencia de esos animalitos con los pasajeros ayuda a desestresarlos. Cuando están los pasajeros en el aeropuerto y están estresados, cuando juegan con estos animalitos, se les baja el estrés, especialmente en esa temporada que se acerca. Con tantos pasajeros que van a viajar, va a ser uno de los más ocupados de la temporada. Bienvenido, Heidi, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Por un segundito, no tengo nada que decir. Este es un gran honor para nosotros. No tienen idea de lo que siento. Esto es algo muy, muy lindo. Apreciamos su invitación de tenernos aquí. Mi nombre es Heidi Huebner. Yo soy la directora de nuestro programa de voluntarios para el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. LAX hemos adoptado una mentalidad de hospitalidad donde queremos proveer experiencias excepcionales para nuestros pasajeros. Tenemos un equipo diario y los cachorritos están aquí. Esos perritos de terapia les quita el estrés a los pasajeros. Ellos tienen un gran efecto en reducir la ansiedad y el estrés. Ellos calman los nervios y crean una experiencia amistosa y positiva para los viajeros. Lanzamos el programa en abril 2013 y ha sido una increíble experiencia. Hemos traído
felicidad y sonrisas a cientos de pasajeros y empleados. Los perritos son muy famosos con sus talentos. Contra el estrés, ellos han salido en más de 150 diarios, 20 revistas y 23 programas de televisión del mundo, Alemania, Australia, Ucrania. Ellos han estado en el Today Show, Brian Williams, Jay Leno y en NBC. Aún. También fuimos incluidos en la revista de Oprah. También nos han incluido en documentales de Francia, Alemania y ahora Australia. Son gran embajadores para Los Ángeles. Ahora tenemos 40 perritos en el programa con 12 más en proceso de certificados y hemos ayudado a 31 aeropuertos en toda la nación y 4 en Canadá. Es un honor estar aquí el día de hoy y de ser reconocidos por nuestros concejales. Nos gustaría las gracias al concejal Blumenfield por su invitación el día de hoy, también al concejal Bonin, de parte de todos nuestros increíbles voluntarios y los perritos que trabajan con mucha diligencia para crear experiencias excepcionales en el aeropuerto. Les damos unas gracias. Queremos presentarle a usted. ¿Sabe que Blumenfield? Tenemos varios miembros del Consejo Municipal que quieren decir unas cuantas palabras. Creo que ya pueden adivinar quiénes son, pero voy a darle el micrófono a señor Paul Koretz. Gracias, señor presidente. Esta es una sorpresa muy, muy placentera esta mañana. Quiero decirle que cuando entramos estábamos como en las nubes con tanto perrito. No estamos seguros de que nuestros perritos eran amables y tuve que visitar a cada uno de ellos y puedo certificarlos como el grupo más lindos de perros que he visto. Son perfectos para lo que hacen. Y muchas personalidades y diferentes tipos. Este es un programa increíble. Qué bonita historia. Muy positivo y muy, muy, muy buena idea. Felicitaciones a todos ustedes en su participación. Esta es muy bonita idea. Algo muy bonito que lo que estamos haciendo en el aeropuerto. Gracias por todo lo que hace. Gracias a ambos por traernos este. Señor O'Farrell. Un aplauso, señor Koretz. Gracias, señor presidente. Le estaba diciendo a Herb Wesson que esta la más bonita prestación que hemos tenido en el ayuntamiento. Espero que todos estén mirando esto y todos se den cuenta que este es un gran recordatorio que tenemos que adoptar de los albergues de animales. Tenemos animalitos que necesitan hogares. Son animalitos lindos como estos que están aquí. Y no, esos fueron rescatados, ¿verdad? Entonces hay que continuar rescatando a alguien que está viendo esto y que están considerando tener una mascota. Visiten uno de nuestros albergues de animales y adopten, adopten, adopten. También esterilice a los animalitos en la forma de parar, que pongan a dormir los animalitos en los albergues. Gracias por este lindo programa. Gracias, señor Bonin y señor Blumenfield, por presentar este programa. Como he dicho, esta es la mejor presentación que hemos tenido. Y yo también quiero agregar que es un día muy especial. Tenemos perritos que tienen sus propios tarjetas de béisbol. Eso es fenomenal. Tuve una oportunidad de platicar con las personas que conocía, muchos de los perritos que están aquí hoy. Quiero decir dos cosas. Hacen un trabajo fenomenal en el aeropuerto. Hay muchos perritos que hacen el mismo tipo de trabajo en los hospitales, donde van y visitan. Lo más importante, necesitamos reconocer a las personas
tras los perritos. Ustedes nos han escuchado decir de que los perritos son lindos y muy gentiles y muy cariñosos, pero cada uno y todos ustedes también son igual. Un aplauso, por favor, a las personas tras los perritos. Muchísimas gracias por venir y por favor continúen con el buen trabajo. Hablamos acerca de quitarle estrés a las personas. Este consejo muchas veces tiene mucho estrés, pero puedo sentir el cambio. Ya y sé que cuando llegue el comentario del público va a haber un festival de cariño. Queremos presentarles esto a ustedes para Pets and Stress Passengers. Es para ustedes, todos los increíbles voluntarios que hacen que este programa ocurra. Es un placer poder haber reconocido este programa aquí en el ayuntamiento, porque como ciudad estamos muy orgullosos de usted, de la organización, de estos perritos, por lo que hace. Muchas gracias. Acepten esto, por favor, de parte del consejo. Muchas gracias. Tenemos certificados para cada uno de los voluntarios. Vamos a hacerlos atrás para no. Señor Kurtz, ¿quiere cerrar? Quiere decir que son perritos muy bonitos, muy gentiles que hacen esto en los hospitales. Hace 11 años, mi niña estuvo paralizada por meses en el hospital de Children's Hospital. Las visitas de uno de los perritos fue algo que le ayudó a ella. De muchos propios animales en casa, pero quiero darle gracias a todos ustedes por lo que hacen con estos animalitos increíbles. Gracias. Thank you.
Quiero dar las gracias a Jamie, gracias a ustedes por hacer lo que hacen, y cualquier persona aquí que paga impuestos en el estado de California, muchas gracias, porque sus impuestos me ayudaron a mejorar.
en ese campamento de comedia aprendí muchas habilidades. Paul Rodriguez esta vez estuve en mi primera clase. Yo recuerdo esa película Who Framed Roger Rabbit. Empecé a vivir mi vida con lo que la conejita le decía al detective. El detective decía, porque otras personas están haciendo todas esas cosas bonitas para ti. Si porque los hago reír, si los haces reír, hacen cualquier cosa para ti. Eso es básicamente como yo vivo mi vida. Richard Pryor llegó y me enseñó a divertirme. Se está divirtiéndose, todo el mundo está divirtiéndose y tomando esos consejos conmigo. Y quiero darle muchas gracias a Jamie Masada, porque ese señor es como mi papá. Nunca tuve papá y él es como mi papá. Él me cuidó, yo varias veces he estado sin hogar. Y gracias a diferentes programas que de Los Ángeles tiene, y a Jenny Masada, ahora tengo un techo. Compré una casita en Los Ángeles. Soy dueño de una casita. Y cuando tenía 15 años ahí, nunca pensé que iba a estar aquí de pie. Hablando con usted, pensé que iba a ser una mamá de niños, entrando en la cárcel, pero aquí estoy, ciudadana. Nunca he sido arrestado como adulto. Y estoy muy orgulloso de ser parte de esta ciudad. Y gracias por homenajear a mi casa, a la Factory. Antes de darle gracias a Jay Rosara, quiero decirles que estoy muy desilusionado que todos ustedes. La falta de representación de chihuahuas aquí. ¿Dónde están los chihuahuas? Existe un grupo llamado Brown Jokes Matter. Quiero decirles a todos que vamos a es una presentación de Jamie Masada y ya tenemos mucho en común. Él es inmigrante de Irán. Yo soy inmigrante de Compton. Y lo que hacemos es una profesión de mucho honor. Hacemos reír a las personas, les traemos felicidad a la vida de las personas en un mundo donde, mire, esta persona en un mundo donde muchas cosas trágicas y tristes ocurren más y más. Es necesario este tipo de profesiones en esta industria. Tiffany era una muchacha jovencita, con mucho coraje. Ahora ella es una linda señorita, que es una gran estrella. Casi la mayoría de los niños en más de 29 años que hemos traído, invitado a Comedy Camp, no, a campamento de comedia, no llegan a ser comediantes. Muchos se hicieron abogados, doctores y fueron profesiones patrimoniales con lo que hacemos para ellos. No les enseñamos cómo ser comediantes, pero tomamos a un niño con mucho coraje y pequeñito y crecen, florecen. Eso es lo que ha hecho Jamie Masada. En el tiempo cuando los inmigrantes son considerados negativos en el mundo, ellos traen mucho a proveer mucho. Jamie Masada pudo haber no hecho nada, pero él se ha involucrado con las personas más pobres, personas que vienen de casas sin hogares, niños en crianzas. A través de los años ha habido miles y miles, ahora ya han crecido. De vez en cuando paso por un aeropuerto y estaba en Cincinnati, una jovencita viene y me abrazó y dice, soy Dorothy Paul. Soy un estudiante, soy una persona famosa, yes.
Sí, gracias, vamos a hacerlo de nuevo. Ya 35 años, miles y miles de alimentos vamos a proveer, comida. Muchos comediantes y muchos actores vienen a dar comida. Estamos muy orgullosos de usted también. Para Jamie Massara, muchas gracias por todos tus años de contribuir a la sociedad. Gracias por tu continua contribución para hacer que Los Ángeles sea mucho mejor. Gracias por proveer oportunidades para miles de personas en los últimos 35 años. Que Dios te bendiga y continúe a través de su trabajo y ayuda continuando a bendecir a Los Ángeles. Un aplauso. Todos están invitados a un show. Buenos días, colegas. Estoy muy orgulloso por darle bienvenida a Women Against Gang Violence a Los Ángeles este día. Este es el segundo anual. Esto reafirma el compromiso de la ciudad para mantener a nuestros hijos y nuestras comunidades seguros contra las balaceras. No entiendo, estoy aquí con Women Against Gun Violence, este grupo tan importante ayudando a apoyar legislación sensible contra la violencia de armas de fuego. Me siento muy orgulloso por haber ayudado a aprobar una ordenanza de mantener armas de fuego seguras y lejos de las manos de los niños. Me gustaría mencionar y darle las gracias al concejal Paul Krikorian. No pudo estar aquí el día de hoy por ayudarme con esta ordenanza. El guardar y proteger las armas de fuego no solamente va a ayudar a que los niños no se suiciden intencionalmente, pero también lo quita fuera de las manos de los criminales. 40% de los adolescentes involucrados en balaceras en las escuelas agarran las pistolas y las armas de fuego de sus casas. Más de 2 millones de niños americanos viven en casas donde las armas de fuego no están guardadas con seguridad. Ahora me gustaría presentar al señor fiscal municipal, el señor Führer. Él está trabajando conmigo en este asunto tan importante. No hay nada más importante que mantener a nuestros hijos, a nuestros niños seguros. El guardar con seguridad las armas de fuego en las casas protege a familias, a niños en muchas formas, como indicó el señor Correct. Es una forma significante para prevenir los suicidios. He trabajado con él. Thank you.
Ellos nos han ayudado cuando hemos anunciado el presentación de cargos contra adultos, cuando los niños han traído armas de fuego que no han sido guardados con seguridad a las escuelas en las que hemos tenido esos cargos vez tras vez desde que he sido fiscal municipal. Y la razón por la cual, este proyecto existe es que necesitamos ser visible. De 9 años llevó una arma de fuego de alta capacidad con 9 cartuchos a su escuela, pero afortunadamente nada terrible ocurrió. Solamente hubiera tomado un momento aquí o ya que pudo haber cambiado lo que ya era un problema bastante serio a una tragedia en toda la comunidad. El guardar con seguridad las armas de fuego es una gran diferencia entre que los rateros se roben las armas de fuego y usándolas en la calle de nuestra ciudad, los adultos cometiendo suicidio y los niños horrible y trágicamente baleando a otros niños. Es por eso que estamos aquí. Estoy muy orgulloso de trabajar con el Consejo Alcarez, con el Consejo Alcorcón y con todos los miembros del Consejo Municipal y con los líderes de Women Against Gun Violence. Hemos sido socios como por aproximadamente 20 años con lo que tratamos de hacer. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora me gustaría presentarles al concejal Blumenfield, un gran activista sobre este tema también. Muchas gracias, señor Koretz. Es un placer estar con ustedes y de haber estado con el señor Mike Fear, dos campeones para control contra el arma de fuego. Muchas gracias por tomar ser líder en esta presentación y mujeres en contra de violencia de armas de fuego. La violencia de cualquier tipo no es justificable, especialmente contra los niños. Esto es horrible. Como papá de dos niñitos, la seguridad de ellos y de todos es sumamente importante. Y violencia con armas de fuego en este tipo de situación puede prevenirse 100%. Este proyecto es un gran programa de prevención contra armas de fuego. Eso le ayuda a los padres de familia y cuidadores con la importancia de hablar con los niños acerca de seguridad contra armas de fuego. No es una conversación fácil, yo sé. He tenido esta conversación con mis hijos, pero es algo que cada padre de familia tiene que tener con sus niños. Tengan armas de fuego, no en sus casas, pero explicaciones en lo que deben de hacer si encuentran un arma de fuego, qué hacer, se escuchan balazos, la consecuencia de usar un arma de fuego y mucho más. El TOP Project habla sobre todo esto y ayuda a preparar a los padres para tener una conversación acerca de armas de fuego. Aunque es difícil hablar sobre estos temas, esto prepara a niños en eventos de una situación desafortunada y puede salvar vidas. Quiero dar las gracias a Women Against Gun Violence por su incansable esfuerzo en alzar la conciencia de prevención. Los ángeles han estado haciendo esto por más de 20 años y salvan vidas, una gran cantidad de vidas en los últimos 20 años, y su compromiso continuo para mantener a nuestros niños y nuestras comunidades seguras. Gracias, Women Against Gun Violence, y espero poder trabajar con usted en esto y muchos otros temas en el futuro. Muchas gracias, Bob. Ahora me gustaría presentar a Lori Safian, la presidenta directiva de Women Against Gun Violence. Muchas gracias, gracias por este increíble reconocimiento de nuestro proyecto TAP. Es difícil seguir presentaciones después de perritos y perritos y comediantes, pero gracias al Consejo Municipal por este lindo reconocimiento y gracias particularmente al concejal Koretz por su liderazgo de largo tiempo y colaboración en prevención contra violencia con armas de fuego. Especialmente la Fiscalía Municipal, hemos trabajado con él desde que empezó esta procesión. Esta mañana uno de los directivos estaba presentando el proyecto TAP en la primaria, una visita que fue organizada por la Fiscalía Municipal. Estamos muy orgullosos de Los Ángeles por continuar siendo líder y mantener a los niños y comunidades seguros, creando estas ordenanzas como prohibir la posesión de cartuchos de alta capacidad.
A través de TAC creemos que estamos proveyendo el apoyo educativo para esa ley al informarle a familias que legalmente son requeridos a cerrar su guardar bajo llave sus armas de fuego. Eso asegurará que las armas de fuego estén guardadas con seguridad. Distribuimos esta información a padres a través de los distritos de las primarias, alcanzando a 15,000 familias este año, con folletos disponibles en inglés, español, coreano y en armenio. Y estamos muy contentos de comenzar una nueva asociación que nos permite alcanzar a muchas más familias, proveyendo estos materiales educativos en las instalaciones médicas. Estamos muy contentos de poder trabajar con Queens Healthcare Center, es un líder en servir poblaciones de bajos recursos por más de 100 años. Queens Care correctamente reconoce que la violencia de armas de fuego es un problema y está trayendo esta información que salva vidas a miles de familias que visitan sus clínicas de médicas. Quiero presentar a Emma Wolf, el Program Manager de Healthcare, y Blanca Rodas, gerente de comunicación en esos centros de salud. Quiero reconocer a los miembros de la directiva que está con nosotros el día de hoy. Quiero de nuevo dar las gracias a todos ustedes por su trabajo, su reconocimiento de este programa, su liderazgo y su asociación con nosotros. Muchas gracias. Queremos reconocer su increíble trabajo de Queens Care. Quiero felicitar a Women Against Gun Violence por sus esfuerzos de educar y mantener nuestras comunidades seguras, y a Queens Care por ser un gran partidario de este programa. Esta organización provee información a más de 5,000 familias que tienen niños de primaria. Los materiales están disponibles en español y en inglés, que ayuda a los padres de familia, a sus cuidadores a hablar con sus niños acerca de armas de fuego, y más importantemente ayuda a los padres de familia y cuidadores que hablen con sus amistades, vecinos y familia acerca de las armas de fuego y cómo cerrar bajo llave con seguridad las armas de fuego, porque esto salva vidas. Quiero presentarles un certificado de parte de la ciudad y Women Against Gun Violence por su increíble trabajo y por este cambio que cambia vidas que ustedes hacen, que ocurra todos los días. Muchas gracias. Señor Wesson. Muchas gracias. Gracias, señor presidente y miembros. Sargentos, me gustaría que me hagan un favor. Quiero que los consejos vecinales que van a recibir un reconocimiento de que vengan por hoy y se pongan de pie conmigo. Este es reconocimiento de ellos por su trabajo arduo y todo lo que han hecho en la comunidad. Y solamente los estoy reconociendo, pero ellos son las caras que quiero que miren ustedes. Mark, venga, póngase de pie conmigo. No tenemos al señor Weiser con nosotros hoy, pero está usted aquí. Entonces nuestros comités tienen el comité de un quórum. Estamos aquí el día de hoy para reconocer a varios de nuestros consejos vecinales a través de toda la ciudad de Los Ángeles, con lo que el departamento llama Empower LA, los reconocimientos Empower LA. Pero quiero decirles de parte de mi comité y del señor Harris Dawson que creemos que cada uno y todos los consejos vecinales que sirven a los residentes de la ciudad de Los Ángeles han ayudado a fortalecer a sus comunidades y todos merecen este reconocimiento. Entonces hay que darles un gran aplauso a cada y todos los consejos vecinales, a todos los voluntarios y a todos que han dado de su tiempo.
quiero comenzar. Primero vamos a al valle, vamos a reconocer del distrito 7 al señor del área del señor Fuentes, el consejo vecinal de Sylmar. Ellos fueron seleccionados por su liderazgo. Por organizar el evento de Make Your Horses Count, un evento que presentó al área ecuestre entre la ciudad de Los Ángeles, y debido a su buen trabajo y trabajo arduo, tuvieron éxito en tener a la ciudad de Los Ángeles ahora asignar a ciertas zonas como lugares protegidos para las actividades ecuestres. Un aplauso. Ahora, North Hollywood. North Hollywood Este y North Hollywood West. Señor Krikorian. Del Valle Sur, estos dos consejos vecinales han colaborado para mejorar. Era una propiedad de la ciudad que estaba en muy malas condiciones, era peligroso. Ellos se unieron y literalmente trabajando directamente con la oficina del señor Krikorian, ellos literalmente transformaron esta área que una vez estaba en malas condiciones, la cambiaron a un jardín que de bajo consumo de agua y un lugar hito artístico. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. Me hubiera gustado que el Buscayen estuviera aquí, porque vamos a subirnos a la autopista del 110 y vamos a seguir hacia el sur, donde vamos a reconocer a Harbor Gateway North Neighborhood Council, que organizó un proyecto donde querían asegurarse que los residentes de sus áreas estuviesen preparados para un desastre de la vecindad, temblor, etcétera. Entonces ellos organizaron más de 63 líderes, los unieron, caminaron cuadra por cuadra, casa por casa, asignando, conociendo quién vivía en la casa, qué habilidades tenían, los individuos que sabían construcción, operadores de radio, y crearon increíblemente una red para las personas en esa zona en caso que hubiese un desastre natural. Y lo que es bonito es que trabajaron muy duro para asegurarse que las personas participaran en las clases de CERT y ayudaron a personas a distribuir, a pasar su licencia para tener radios manuales. Un aplauso para ellos. Señor Harris Dawson, ahora voy a pasar a su tema distrito, el cual está ubicado en su distrito, y quiero reconocer a grupos que son de Slack Alliance. Es el Congreso de Fortalecimiento Sur Oeste, donde estaban comprometidos a hacer unas cuantas cosas rápidamente. Ellos estaban decididos a asegurarse que los individuos en su región entendieran qué estaba ocurriendo en cuanto a sus elecciones. Ellos coordinaron foros de candidatos, mucho alcance a la comunidad, y hicieron lo mejor posible para tomar ventaja de la prensa, de las redes sociales, y uno de los mejores consejos oficiales de nuestra región. Un aplauso para ellos. Ahora vamos al oeste, al distrito 5, del señor Paul Kervetz, donde vamos a manejar a Mid City West, al consejo vecinal. Este fue otro, todos los consejos vecinales que están siendo representados el día de hoy, muestra su compromiso y su creatividad, su inteligencia, y en reconocer
lo que necesita su región. Lo que hicieron ellos aquí es, todos se unieron y crearon un plan. Una de sus prioridades fue el de crear dos rutas seguras para bicicletas y donde podían caminar con seguridad. Lo que pudieron hacer es, trabajaron con el consejo, la oficina del concejal, fueron nominados para recibir fondos de Metro, Call for Projects. Creo que recibieron 1.8 millones de dólares y la ciudad contribuyó, y ahora ellos tienen norte, sur, este, oeste, en camino que ellos crearon. Entonces hay que darle al Distrito 5 y Mid City, West Neighborhood Council, un gran aplauso. Ahora vamos a ir a la zona del aeropuerto, en el Distrito del señor Bonnen, otra zona donde la oficina del señor Bonnen ha estado participando con el West Los Angeles, Consejo Vecinal de Sotel, y ese Consejo Vecinal se ha unido para hacer muchas cosas. Si puedo recordar de mis otros apuntes, pasaron una gran cantidad de sus fondos en el alcance de la comunidad, tratando de invitar a más personas que participaran. Una de las cosas que acaban de hacer recientemente fue es que ayudaron a nombrar una área Sotel a Sotel Japantown, reconociendo la importancia de esa comunidad, de esa zona. Esa zona comenzó así, se asociaron con Nike para volver a abrir una plaza, una placita, y hicieron trabajo en la plaza del centro cívico. Señor Vanessa, son personas constitucionales de su zona, el Consejo Nacional de West Hotel. También tenemos representantes del Consejo Vecinal de Eagle Rock. El Consejo Vecinal en Eagle Rock trabajan cercanamente con el señor, la oficina del señor José Weezer, y ellos son muy detallados y publican muchos informes y aseguran que la comunidad sepa los ítems en las agendas, de lo que está ocurriendo en la agenda, y tienen actas de sus reuniones. Están muy organizados en cuanto a planificación y las actividades de planificación, y toman un papel sumamente importante en guiar a la oficina del señor Weezer cuando toma decisiones de uso de suelo que afecta a esa región. Damas y caballeros, por favor, ayúdenme a dar a nuestro Empower LA, a los recipientes del premio de Empower LA, el aplauso que merecen. Quiero decir, de parte del señor Harris Dawson y su servidor, que es un gran honor para nosotros trabajar directamente con ustedes regularmente. Acabé de venir de Studio City la semana pasada y el tercero regresaré al Valle. Los consejos vecinales hacen muy buen trabajo. Estamos muy orgullosos de trabajar con ustedes, damas y caballeros. Un gran aplauso al final para los residentes. Trabajo muy duro para hacer que nuestra ciudad sea la mejor ciudad de la nación. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Tenemos, señor Koretz, el Westlake South. El Westlake South. Consejo Nacional de Westlake South. Yo, cuando usted y yo nos conocimos en una reunión en mi distrito, y espero visitarlo usted en su área. Tuvimos una reunión muy grande. El señor Harris Dawson estuvo ahí.
fue como una reunión de presentación de nosotros con ustedes, y quiero dar las gracias a usted por todo su trabajo arduo, y quiero dar las gracias al Consejo Vecinal a que usted representa, y espero con anticipación visitarlo a usted y tratar de entender cómo nosotros en el comité podemos ayudarles. También recibí una notita diciendo que también debo dar las gracias al comité, a los miembros del comité de planificación. Un aplauso y gracias a los comités de planificación. Gracias, muchas gracias. Vamos a para tomar fotografías. El señor Perez quiere hacer una presentación. Está muy ansioso para hablar. Gracias, señor presidente. Quería felicitarlos a todos ustedes y dar la bienvenida a todos adecuadamente. No tuve oportunidad de saludarlos porque saludé a todos los peritos. En vez, tengo unos cuantos amigos en el grupo hace años. Ayudé a crear los consejos vecinales con Joe Wax y Greg Nelson. Y estoy muy contento con los resultados de eso. También quiero básicamente saludar a las personas de Mid City West, un gran consejo vecinal que está en parte de mi distrito. Yo servía en el comité de política en Mid City West y ustedes han hecho un trabajo increíble con todo, desde gracias por ayudarme con muchos temas y muchos asuntos problemáticos. Gracias a todos ustedes y gracias especialmente a Mid City West. Muchas gracias. Mucha atención a la agenda del asunto 3, llamado especial por el concejal Blumenfield. Muchas gracias, señor presidente. Quiero llamar a este asunto especial. Esta es una moción que coescribí con el concejal Luisa. Representa nuestro compromiso compartido para crear Los Ángeles más verde y más sostenible. Gracias al concejal Fuentes por pasarlo por su comité eficientemente, y especialmente el concejal Weiser y su personal por trabajar conmigo en esto, y también la oficina del alcalde. La oficina del alcalde ha ayudado mucho a su oficina sostenibilidad, ha estado llevando a cabo reuniones con los miembros de la comunidad para enviar esto a través del proceso de una forma muy original. Por una moción como esta, quiero asegurarme mencionar los esfuerzos de la alcaldía debido a su esfuerzo. Es una asociación que no siempre se lleva a cabo. Es una moción que tiene que ver con sostenibilidad, está apoyado por el NRDC y por varios grupos ambientalistas. También ha sido apoyado por Building Owners Management Association, que están dispuestos a servirse en varios asuntos, pero muchas veces no se miran los dos conectados en estas mociones. De todas las partes han sido unidas de una forma muy positiva. Quiero dar las gracias a Fernando Cesares, a ambos, por enviar a personas de presentación al comité ambiental. Eso para mí como concejal, he hecho una prioridad que el Valle no sea más verde de la ciudad de Los Ángeles. Yo sé que muchos de ustedes también. El DWP nos ha ayudado a seguir adelante, adoptó una meta de reducción de 15% para 2020, el señor Garcetti, con su orden ejecutiva por 20% para 2017. Esas son parte de las soluciones. Pero tenemos que darnos cuenta que más de la mitad de las emisiones de carbono en la sociedad vienen de nuestros edificios, los edificios en Los Ángeles.
Los Ángeles, edificios son responsables por el 51% de nuestras emisiones de carbono. Cuando comenzamos esta misión y empezamos a explorar esto, descubrimos algo muy increíble, que la mitad de las demandas de electricidad de la ciudad provienen de 4% de los edificios. La mitad de su uso de electricidad, 4% de los edificios. Unos cuantos propietarios, por eso que yo junto con mi colega, el concejal Wilson, el alcalde, organizamos este proceso para pedir comentarios del público, para que podemos proveer alicientes y con los propietarios que utilizan la mitad de las emisiones del 4% de uso, trabajando en colaboración con los consumidores más altos de agua y de energía. Esto reducirá nuestro uso de agua y energía y ahorrará dinero a los negocios y a los contribuyentes. Ese tipo de asociaciones, somos vanguardistas en Los Ángeles de muchas formas, pero esto se ha hecho con programas como estos, con ciudades que participan todos juntos. Hemos proyectado de reducir más de 7 toneladas anualmente. Eso es lo adecuado y lo correcto que tenemos que hacer. Además, en reducir el consumo, esto reducirá el estrés en los sistemas de suministro de agua y de las redes eléctricas. Muchos beneficios. No puedo esperar que esto ocurra. Esta ordenanza que ya está a punto de ser finalizada, se ha escuchado. En cuanto le diga, estamos dirigiendo al Consejo Municipal que cree esta ordenanza y en breve será presentado en PLAM y luego en el Consejo Municipal, y para fin de año estará en proceso. Estoy muy contento de esto, y las asociaciones a diferentes niveles del gobierno, con el sector particular, con la comunidad ambientalista, estamos haciendo de nuestra parte, no solamente aquí en la ciudad, que es nuestro primer paso, pero con los socios de sector particular, y pido un voto a favor sobre este asunto. Gracias. Muchas gracias. Ya que nada más esa presentación sobre este asunto, vamos a abrir el voto sobre este asunto, cerrar voto y tabular conteo. 12 a favor, gracias. Asunto no llamado especial, porque tarjetas del público. Buenos días, concejales. Yo vine aquí en la orden de cumplimiento, fue completado en 2006.
Tengo documentos que indican de que desde el 2007 cumplimos las órdenes que se nos habían entregado. Vamos a aplazar su asunto por 30 días para darle una oportunidad de trabajar con el Departamento de Construcción y Seguridad para el 17 de diciembre. Si pase al lado y podemos pedirle a la oficina del distrito también, puede solucionar esto con el departamento. Gracias. El señor Richard. ¿Qué va a ocurrir con usted, señor? Vamos a aplazar su asunto también por 30 días para que trabaje con el departamento y con su vecina de distrito para ver si pueden llegar a otra solución. Treinta días va a ser aplazado. Mi abogado tuvo una operación de emergencia, entonces se prorrogó la fecha de tribunal. No creo que va a ocurrir en 30 días. Este coste en el juicio, este juicio está basado en esta propiedad y tres de nuestras propiedades fueron tomadas con títulos falsificados. Muchas cosas solucionadas. Tienen una idea en general. No creo que va a ser dentro de 30 días que vamos a colocar la propiedad de mi nombre a través del juicio. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela, le puedo explicar de mejor forma, con más detalle. Muchas gracias, señor. También asunto uno, tenemos el Wayne Hunt y el señor Walsh. Everybody loves dogs, but it doesn't have anything to do with weed. So,
Why didn't they cut the thing in half? Why? Say you're going to cut it in half and they're not. It's because she's white. It's because you're in one of these rich, white districts, you got to pay retail price. And Mr. Blumenfield knows that in his district because he's doing that to me right now. And Koretz knows that because he's doing it to that nice lady in his district right now. They use this process as a retaliation means that has nothing to do with public safety and everything to do with the mafia power of this corrupt body. But I am the red chief hunt. Stay on the agenda, please. On the record, that is the record, sir. I quite feel like red chief hunt. Second of all, Esto concluye el comentario del público sobre asunto 1. Hay que tratar ese asunto, por favor, ese voto. Oh, disculpe, John. Una persona más del público. Muchas gracias. Señor Koretz. Para las actas, trabajamos con la señora que fue mencionada por varios de los que dieron testimonio del público y todos las pudimos eliminar las penalidades y el costo por tarde y solamente está pagando por la violación original y no se votó tres auto y tuvo ese conteo. Gracias. Tenemos un especial que ha sido distribuido. Vamos a tratar con el asunto especial. El Consejo Municipal puede en la reunión regular por un voto de 2/3 decir el Consejo va a votar para determinar si las determinaciones han sido cumplidas debido al Código Gubernamental, sección 5494.2, y luego votan en la instancia civil. Voy a leer para los que no escucharon el micrófono. Estaba bajito ya que la especial fue distribuida. Tenemos que leer las determinaciones, votar en las determinaciones y votar en la moción. Con eso voy a leer la moción en su totalidad a las actas. Las actas también. According to LAPTH, community being hosted by SoCalGas focused on exposure.
213-244-5151, o puede llenar un formulario en línea si creen que han sufrido daños o lesiones como debido a esta fuga de gas, a www.sok.gov, debido a la naturaleza continua y seria y la incertidumbre cuando hace reparación necesaria de las agencias que se reúnan para asegurar que la información adecuada sea diseminada con exactitud y para contestar preguntas del Consejo Municipal y los miembros de la comunidad en una foro públicamente notificada para el público. La compañía del sur de California se presentó ante el Consejo Municipal en breve cuando esté la gente y contestar preguntas acerca de la fuga de gas de Aliso Cañón también. Se pide que el Departamento de Obras Públicas se presente en esta reunión para contestar preguntas sobre la directiva del 19 de noviembre. También pido que la División de California de Oil, Gas, Geothermal Resources y South Coast Air Quality Management District se le solicite que se presente para contestar preguntas y dar información sobre asuntos dentro de sus jurisdicciones respectivas sobre la fuga de gas de Aliso Cañón. También pido que el Departamento de Bomberos y Hazmat Units también se presente para contestar preguntas y dar información sobre asuntos dentro de sus jurisdicciones respectivas en cuanto al la fuga de gas de Aliso Cañón. Esta moción fue firmada el día de hoy con urgencia por todos los concejales del Valle, con la excepción de uno que sencillamente estuvo ausente para la reunión del día de hoy. Colegas, si tienen alguna pregunta sobre ese asunto, tenemos tarjetas de comentar al público que se presentaron después de que presentamos este asunto y fue distribuido, pero vamos a escuchar esos comentarios del público. Normalmente no lo hacemos, pero lo haremos ahora. Entonces vamos a darles un minuto a cada uno. Wayne.
Gracias, señora. Ahora Antonia Ramírez. Me preocupan las fugas de gas y los peligros de estas emisiones. ¿Qué consecuencias tendrá esta fuga de gas, no solamente para los residentes que debieron de haber sido reubicados ahora y los residentes en las áreas cercanas? Todos vamos a ser afectadas ahora. ¿Cuáles son los peligros? Y eso para mí es una preocupación de nuevo. Estamos enfrentando muchos ambiente tóxico. Definitivamente necesitamos saber qué sale de estos gases y qué nivel de estos gases existe. ¿Es de rango 5 o cómo categorizan estos gases? Me preocupan los residentes. Eso es muy triste. Realmente eso es muy triste. Y que sáquenos de ahí lo más pronto posible, por favor. Ayuden en las ciudades adyacentes. Queremos poner un fin a esto. Por favor, gracias. John Walsh. Porter Ranch. Entonces repito, Ronnie, ya tiene más tiempo, gracias. Ahora vamos a darle el micrófono a Fiscal Municipal para terminaciones. Primero, el Consejo Municipal debe votar dos tercios para decidir que los hechos que usted mencionó sean satisfechos. Luego vota en sustancia, habla ese voto en las determinaciones. Cierra ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor. Ahora vamos a votar sobre la moción. Abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor, gracias. Ese asunto será presentado inmediatamente para el alcalde con abra ese voto, cierre ese voto, tabule ese conteo. 12 a favor, gracias. Ahora quiero llamar al concejal Paul Caretz para otra presentación. Gracias, colegas, por su ayuda. Gracias, colegas. Hoy me siento muy orgullosa de unir a Lynn Eboa, artista fundadora del proyecto Peace Angels. Lynn se cambió a Los Ángeles en el invierno del 92. Después fue inspirada por un artículo en el diario Sagres Transfer que la nota de niños que mueren anualmente por las armas de fuego. En ese entonces eran 1,000. Lynn inmediatamente pensó en su niño de 8 años. Hoy más niños están siendo muertos anualmente a nivel global, mucho más que en los años 90. Le pedí que viniera aquí hoy para contarle un poco acerca del Peace Angel Project y su visión para Los Ángeles. A través del poder de arte, Los Ángeles puede promover la paz y a la misma vez quitando las armas de fuego de las calles, pidiendo que utilizando $1,000,000 para construir el monumento del Ángel de la Paz. Este monumento servirá como una representación física del compromiso de la ciudad para la paz y protección de nuestros ciudadanos. Y estará en un lugar significantemente importante en cuanto a cultura. Ahora quiero pedirle al mi colega Blumenfield que diga unas cuantas palabras. Gracias, señor Caretz, por ser líder en esta presentación y sobre estos asuntos. Gracias.
la señora Bola. Muchas gracias por ser una gran inspiración a Los Ángeles y al mundo. La cantidad de delito violento que la ciudad pasó en los años 90, espero que nunca volvamos a vivir por eso. Y felicito a la señora por encontrar formas de expresarse durante ese tiempo que tuvieron un gran impacto. Durante ese tiempo de violencia ella pudo utilizar arte y las cosas bellas para elevar las comodidades a la nación. El proyecto del Ángel de la Paz sirve como un recordatorio que sí es posible lograr paz y que es nuestra responsabilidad de crear un mejor mundo. El quitar los armas de fuego violentos y cambiarlos a arte pueden crear un cambio. Muestra que no importa que lo que ocurrió en el pasado, algo lindo, bonito, puede ser transformado en el futuro. Un metamorfosis es de cierto tipo. El cambiar armas de fuego a arte es el cambiar estos a algo más positivo. Quiero la gracias a ella por este proyecto y gracias por tener ángeles en todo el mundo. Ahora, a la señora Link, y de unas cuantas palabras. Gracias a ambos. Aprecio su invitación y el estar aquí. Ha tomado 23 años para estar enfrente de ustedes, de tener un lugar en Los Ángeles prestigioso, para empezar a pedir que 1,000,000 de armas de fuego sean utilizadas en el parte occidental de los Estados Unidos. Eso es un gran logro. Entendemos el equilibrio de paz y protección, y es eminente que siempre existe, pero nuestros niños están muriendo, si sabemos eso. Y Los Ángeles ha estado a la par de héroes para reducir esas cifras y crear inspiración. Yo soy fundadora del proyecto de Los Ángeles de Paz y cofundadora de los reconocimientos de Ángeles de Paz, otorgándole a las personas que en los últimos 20 años que han hecho grandes actos en Los Ángeles. Estamos pidiendo un lugar en Los Ángeles para colocar ese monumento, para que sea una parte de esperanza en este lugar, el pedir 1,000,000 de armas de fuego que nunca más van a lastimar a nadie más. También ponernos a la par para siempre con el gran estado de California y la gran ciudad de Los Ángeles, donde nació mi hijo. Estamos pidiendo colocar un monumento que durará miles de años en el futuro. Usted debe ver su propia reflexión en su monumento. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cómo podemos defender a las generaciones en el futuro? Muchas gracias. Gracias, Lynn. Quiero mencionar que hay una muestra del reconocimiento de Ángel de la Paz que es entregado todos los años y ha sido creado de armas de fuego. Ellos incorporan armas de fuego de las ciudades de Este y las Naciones Unidas, y mi oficina ha estado trabajando con él para traer su visión a Los Ángeles. Quiero pedirle a mis colegas que se unan a mí para ayudar a traer a Los Ángeles su propio Ángel de la Paz. Actualmente estamos buscando un lugar y apreciaría que ustedes compartan sus ideas con Lynn. Ahora hemos ido a presentar estos certificados al proyecto de Ángel de la Paz y a la fundadora, la señora Lynn. Muchas gracias. Ahora vamos a tratar con asunto. Disculpe, señor Fuentes, si quiero hacer una breve presentación. Tengo a los aprendices del Distrito 7, los Mighty Matadores del Distrito de la Escuela Cal State Northridge. Un aplauso. Estos jovencitos y jovencitas han sido aprendices en el Distrito 7 por 8 semana, haciendo todo, trabajando con el Departamento de la Ciudad, trabajando con la comunidad, más importante, trabajando para resolver unos problemas que enfrentamos. Ellos han sido un gran placer trabajar con ellos. El personal ha presentado lo que han hecho. Felicitaciones en sobrevivir el programa de 8 semanas. Gracias. Gracias a usted. Bienvenidos. Ahora vamos a tratar con asuntos 3 y 14.
John Walsh, asunto 3 y 14. Wayne Spindler, 13 y 14, señor. Gracias, señor. El siguiente personal público es el señor Eric Previn. This guy named Daniel Kirsch.
study shows that the real estate community says these are all these eight individuals are going to be worth more than $700,000. So at about $250,000, whatever that would be for the cost of building these things, these guys are going to make about $4 million. You're going to get maybe $28,000, which I thought the partnership with Parks and Rec previous figures that it goes to the general fund and it goes to the partnership plan. But the problem is this is happening, and these are ruining the neighbors, and the neighbors in this particular case, and the one that's going to be old, they petitioned, they went to this neighborhood council of Studio City, very favorable for most developers, was vigorously against the other. And yet, down here in City Hall, the 15th portion, don't care, don't know, don't look at the building safety folks are having to, you know, work things out, and what we have is these giant boxes of supervisor, that's how we do it. And it's not effective, and we're not, in fact, increasing the affordability of the making a bigger problem for ourselves. And condos on small lots, gracias, señor Previn. Eso concluye su tiempo. Gracias ahora al señor Hunt. Asunto 13 y 14. Gracias, señor Hunt. Eso concluye los comentarios públicos, asunto 13 y 14. Sé que tenemos palabras de voto. Cierre ese voto y tabula ese conteo. 11 a favor. Ambos asuntos han sido aprobados. Ahora, comentario del público. La primera persona del público, Jessica Kent. Nelson Castillo. Y Jacqueline Richardson. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Jessica Kent. Yo trabajo en asuntos públicos. Quiero mencionar que vamos a llevar a cabo un proyecto en la primavera. Estoy creando una propuesta acerca de las historias positivas para los concejales, carreras, profesiones y asuntos públicos. Y quiero invitar al personal o los concejales y oficiales electos a hablar sobre su trayectoria, su visión para servidores jóvenes en el futuro. Eso se llevará a cabo en primavera y me comunicaré con sus oficinas. Algo más que quiero mencionar es que no hay intérprete de ADA o ASL cuando hubo una persona sordomudo que vino como una persona representando al Consejo Oficial. Es importante mencionar que esta demora no le permitió a esa persona participar. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Nelson Castillo. Nelson Castillo no se encuentra aquí. Jacqueline Richardson. Buenos días, señora. Buenos días. Creo que la población de personas sin hogar consiste en la mayoría de migrantes. Unos son rusos, negros, blancos, hispanos y todos los demás. Unos son americanos, algunos no. Gracias, señora. Ahora, Antonio Ramírez y el señor Walsh.
esto concluye el comentario público. ¿Qué más tenemos ante nuestro corazón? El Consejo tiene mociones que deben ser publicadas y referidas. Bien, ¿algún anuncio? Pónganse de pie para levantar la sesión de memoria de personas que han fallecido. Señor O'Farrell, muchas gracias, señora presidenta. Con mucha tristeza, pido levantarla en memoria de dos jovencitas cuyas vidas fueron tomadas de este mundo. Gabriela Calzada, 19 años de edad. Ella asistió al Soledad Enrichment Action Charter School, creció en Glassdale Park y pasó toda su vida ahí, en el Distrito 13. Gabriela Calzada trabajó este verano pasado para el programa GRID Summer Night Lights en Glassdale Park, en el centro de recreación. Ella iba a comenzar con Aztec Fires, con el programa de capacitación de bomberos en enero. Gabriela disfrutaba el deporte de boxeo. Su mamá sobrevive, Sebastiana de la Fuente. Gabriela perdió su vida junto con su amiga Brianna Nicole, que tenía solamente 17 años de edad. Brianna asistió a Divine Savior. La Mitchell School hizo Sotomayor. La propietaria vivía con su mamá, abuelita y tío en el distrito de Cypress Park. Su familia era muy unida y nunca participó en pandillas. Su mamá y Beth Gallego sobrevivieron. Desafortunadamente, estas dos jovencitas fueron trágicamente muertas. Mandamos nuestras condolencias a las familias y la investigación está en proceso y con resultados. Que Gabriela y Brianna descansen en paz y que sus familias encuentren paz en la tragedia al saber que la familia de la ciudad está muy conmovida acerca de lo que ocurrió, y no vamos a descansar hasta que la justicia se lleve a cabo contra esas dos personas que cometieron esa tragedia, estas jovencitas. Señor Brew, gracias, señora presidenta. Con mucha tristeza anuncio el fallecimiento del señor, del doctor Lee, y pido levantar la sesión en memoria de él. En la ciudad de Sur Corea, el 21 de enero de 1968, se cambió los Estados Unidos a la edad de 15. El señor se graduó de UCLA con su licencia de doctor de medicina. Se capacitó en medicina, en hematología, oncología. Era catedrático en la Universidad de Michigan antes de regresar a Los Ángeles con su esposo y dos hijos. Después de regresar a casa, su trabajó aquí, trabajó en Panorama City, en casa permanente, y continuó practicando medicina a nivel personal. Era presente. Con mucha tristeza, es muchísimo cuando perdemos a alguien que pasó su vida sirviendo a las personas que necesitaban atenciones. Ella era una profesionista muy exitosa, pero era muy humilde. Sunki se fue muy temprano, a la edad de 47 años. Fue diagnosticado con una de las una enfermedad que actualmente no tiene medicina ni proceso quirúrgico. Su esposo, hijo e hija sobreviven. Todos lo van a extrañar, todos lo conocían, y que descanse en paz. También tengo uno más. El lunes pasado, Nikki Valdés, una jovencita, falleció en la práctica de deportes. Los estudiantes de la preparatoria de Notre Dame tenían unas palabras muy
gentiles y como muy afectuosas que compartir. Nikki es la atleta número 12 que ha fallecido durante práctica un juego este año. Para realmente homenajear la memoria de Nikki, los que se han ido tan jovencitos, me gustaría decir que es un momento importante proteger y asegurar que los estudiantes, la siguiente generación de líderes, estén seguros. Me gustaría levantar la sesión de memoria de Nikki Valdés. Nuestras oraciones para sus familias, amistades y muchos estudiantes, maestros, entrenadores y administradores que son miembros de la comunidad de la preparatoria Notre Dame. Tenga un buen fin de semana. Se levanta la sesión del día de hoy.